Amigos de Edición Ilimitada, muy buenas noches. Hoy, 27 de junio, se cumplen exactamente 49 años de un hecho que comenzara a gestarse como mínimo 4 meses antes. Me refiero, obviamente, al golpe de Estado cívico-militar que comenzara a sumir en un largo y negro periodo de nuestra historia a nuestro país. Durante los años 60 y 70, Uruguay se vio inmerso en una profunda crisis social y económica que enfrentó a diversos sectores de la sociedad. La conflictividad iba creciendo y se gestaba así la lucha armada protagonizada por grupos de izquierda como el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y el OPR-33. Surgen en ese periodo grupos armados de extrema derecha como la Juventud Uruguaya de Pie y el Escuadrón de la Muerte, que pretendían aniquilar a la guerrilla subversiva y a todos aquellos que opinaran de forma diferente a lo que era la ideología predominante en la época. En 1970, Pacheco Areco encomienda a las Fuerzas Armadas la tarea de enfrentar militarmente a la guerrilla y que aparece en escena el ESMACO, el Estado Mayor Conjunto, que dio paso a la siguiente creación de las Fuerzas Conjuntas, integradas por las Fuerzas Armadas y la Policía. El 1 de marzo de 1972 asume la presidencia Juan María Bordaberry, reemplazando obviamente a su antecesor Jorge Pacheco Areco. Pero para ese entonces los altos mandos militares habían ya cobrado mucha fuerza y las desobediencias al presidente de la República eran cada vez más frecuentes. En ese mismo 1972 las fuerzas conjuntas desmantelaron el aparato Tupamaro. Detuvieron y encarcelaron a sus principales dirigentes y tomaron como rehenes a varios de ellos, bajo la amenaza de ejecutarlos en el caso de que la guerrilla se rearmara. Las constantes salidas de tono y de respeto por parte de los mandos militares de la época al presidente de la República obligaron a este a sustituir al entonces ministro de Defensa, un ex intendente montevideano, por la figura de un general retirado, el general Antonio Francese. Sin embargo, a pesar de su condición de retirado militar, el nuevo ministro contó con el respaldo únicamente de la Armada Nacional. Finalmente, el 27 de junio de 1973, los mandos militares, acompañados por el presidente constitucional de la época, resolvieron lo que ya se veía venir, lo que era un secreto a voces: la disolución de las cámaras de diputados y senadores, dando así comienzo formal a ese largo periodo de 12 años de dictadura cívico-militar en nuestro país. Este ha sido un muy breve resumen de lo que fue el último periodo dictatorial de la historia de nuestro país hasta el momento. En este programa vamos a ver testimonios de personas que de una u otra forma vieron sus vidas sacudidas durante este periodo dictatorial. Luego de la primera pausa, comenzamos a conocer estos testimonios. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Acuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098-79-67-37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. En Paysandú 110 y con el corazón puesto en el barrio Ciudad, está Ferretería Cabrera, con el propósito de brindar soluciones para el hogar, pero siempre cuidando el bolsillo de la familia riverense. Atendemos a nuestros clientes en el horario de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas. Ferretería Cabrera, una empresa que piensa y protege el interés del obrero.
panadería, confitería y mercado Bon Appetit. Panes, tortas, bizcochos, chivitos, pizzas, milanesas, pollo asado, asados, helados y mucho más. En nuestro mercado tenemos de todo. Llámenos al 3242-5178 y 98-4631-450. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. 24 de mayo al 1471 en Libramento. Para el equipo Construtec, cada proyecto es único. Por eso, nuestros clientes jamás son un mero número. Nos hacemos presentes desde la atención, pasando por el diseño y llegando hasta la elaboración misma con calidad y seriedad. Ese es nuestro compromiso. Para cada momento, Construtec. Variedad en vidrios, mamparas, espejos, frentes comerciales, puertas, ventanas, techos y portones. Protecciones para piscinas y todo lo que busques en vidrios y aluminios. Construtec, calle 13 de mayo, 1024, Santana o Libramento. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rossul, com um montão de vantagens, tchê. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Posto Rossul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Posto Rossul, o novo sucesso da fronteira, tchê. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rossul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender, APP Posto Rossul é vantagem o ano inteiro. Tu não vai te arrepender, APP Posto Rossul é vantagem o ano inteiro. El gran autoservice de Santa Isabel es Ohana. Exprovisión El Tío. Frutas, verduras, congelados, bebidas frías y lo que te imagines en materia de comestibles en general. Los domingos, pollos al espiedo y a la parrilla. Además, artículos escolares, bazar y electrónica. En su espacio anexo, amplísimo surtido de raciones para perros, gatos, aves y conejos. Vacunas y pastillas para su mascota y de todo en su sección Pet Shop. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y tarjeta Mides. Autoservicio Ohana, Avenida Italia, 2721, casi Arturo Núñez. Él entrega al teléfono 462-51-319. WhatsApp 099-123-158. Bon Appetit. La mejor opción en la frontera en materia de pizzas y chivitos está en Bon Appetit. Bon Appetit. Una amplia variedad de sabores de pizzas tradicionales e innovadoras. Además, los auténticos chivitos uruguayos que esperan tu visita, que será bienvenida en 24 de mayo 1471, a pasitos de esquina João Manuel. O recibimos tu pedido a través de la teleentrega por WhatsApp más 55 9846 31 450. En Libramento, Pizzería Bon Appetit, tu mejor opción. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelí. ¡Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches! Solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Doctor Gon 726, teléfono 23390. El primer testimonio que vamos a conocer es el de Francesca Casariego. ¿Quién es Francesca Casariego? Es hija de Lilian Celiberti. Y junto con su mamá y su hermano, cuando apenas contaba 3 años de edad, fue secuestrada en la ciudad de Porto Alegre clandestinamente por un comando compuesto por militares brasileños y uruguayos. Conozcamos su historia. Francesca Casariego es hija de Lilian Celiberti y tiene una experiencia por lo más interesante de su vida. ¿Quién es Lilian Celiberti, Francesca, y quién es Universindo Rodríguez? Porque las nuevas generaciones probablemente nunca hayan escuchado esos nombres. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez eran dos militantes del PVP.
en el periodo previo, de la dictadura, en realidad. Y en el 78 se encontraban en Porto Alegre, habían sido exiliados, nosotros junto con mi madre y mi hermano fuimos exiliados, en realidad fueron exiliados ellos, yo nací en el exilio, digamos, en Italia, y en el 78 mi madre se encontraba con Universindo en Brasil, en Porto Alegre, y vivía conmigo y con mi hermano Camilo de 7 años en ese momento, y fuimos secuestrados como parte de un operativo del Plan Cóndor. Usted es muy chiquita, ¿no? Vos tenías algo así como 2 o 3 años nada más, ¿no? Sí, yo tenía 3 años y bueno, ellos se encontraban justamente haciendo una investigación y queriendo denunciar las desapariciones que estaba viendo y la violación a los derechos humanos que existía en las dictaduras del Cono Sur. Y en Brasil en ese momento estaba previo a las elecciones, estaba como ya la dictadura un poco más debilitada que las dictaduras de Argentina y Uruguay, y entonces un poco habían algunos medios de prensa, entonces a partir de ahí es que ellos también queriendo contactar con los medios de prensa, les pareció como un buen lugar como para poder denunciar internacionalmente lo que estaba pasando en Uruguay, en Argentina, en Chile. Y esa coordinación que se veía justamente, ¿no? Porque muchos y muchas compañeras de ellos habían desaparecido en Argentina, eran uruguayas y habían desaparecido en el territorio argentino. El 12 de noviembre del 78 agarran a mi madre y llegan hasta nuestro apartamento un grupo de militares brasileros y uruguayos actuando de forma conjunta, lo que posteriormente se supo que era el Plan Cóndor, ¿no? En ese momento, en realidad, se vislumbraba, se veía que había como una coordinación entre los aparatos represores de los diferentes países, pero no se sabía hasta dónde era su alcance. Bueno, este caso fue bastante emblemático en ese sentido, porque el operativo salió mal, y el hecho de que mi madre no haya sido desaparecida, ni Universindo Rodríguez, y nosotros no hubiéramos sido cambiados de identidad, también puso en evidencia, porque quedamos vivos y podemos decirlo, que había militares actuando en el territorio brasilero y eran militares uruguayos. Mi madre había estado presa previamente y conocía, por ejemplo, a Giannone, que estaba ahí, que era uno de los represores que hizo parte del operativo. Entonces, bueno, eso un poco este caso que después, o sea, en realidad nos salvamos, digamos, porque en el momento que nos están trayendo a Uruguay, mi madre es consciente de que la traída a Uruguay significaba la muerte, pronta y rápidamente para ella, y un destino bastante fatal para nosotros, y entonces decide volver a Porto Alegre y les dice que va a recibir una visita en 5 días. De alguna manera ella confiaba en la militancia que tenían con sus compañeros, confiaba en que ese tiempo iba a ser un tiempo suficiente como para que el resto de sus compañeros pudiera darse cuenta que algo raro pasaba, ¿no? Vuelvo a mencionar, era el 78, ya hacía 5 años que el golpe se había dado en Uruguay, muchos más que el terrorismo de Estado estaba en todos estos territorios, entonces la existencia del conocimiento de la posibilidad de la desaparición, el asesinato y demás estaba como muy presente, y bueno, nada, y entonces ella usó como esa última carta que fue decir que en su apartamento iba a recibir una visita en 5 días, y entonces la regresan al apartamento sin nosotros. Ella tenía la esperanza de poder seguir al lado de sus hijos, pero bueno, a nosotros nos mantienen como rehenes, apartados de esa situación, nos llevan a un lado y a otro,
Y bueno, y en 5 días lo que sucede es que efectivamente sus compañeros se dan cuenta que algo sucede y llaman a la prensa. Y bueno, y uno, Luis Claudio Cuña, fue el que fue junto a un compañero fotógrafo ese día, porque sí, porque es periodista, y le dije... De la revista Bella, si no me equivoco, ¿no? Sí, de la revista Bella. Claro, recibió un llamado anónimo, y bueno, sin saber mucho con qué se iba a encontrar, fue a la dirección que le habían pasado. Y bueno, cuando llega, se encuentra todo un operativo, los encañona los dos, hasta que dicen que son periodistas de ahí, de Brasil, y cuando dicen que son periodistas, como que paran un poco, bajan la pelota, guardan las armas, y al otro, y se van los periodistas, y a mi madre la traen para Uruguay. Universindo en todo ese tiempo... está en Uruguay, igual que nosotros, que estamos, pero separados, ¿no? Todos, quedamos todos separados, y bueno, ellos, después de ahí, bueno, viene todo como un gran periplo así, donde la prensa brasileña tiene una impronta muy importante, se empieza a salir en la prensa, no todos los días salen las noticias del secuestro de los uruguayos, y bueno, la presión es tan grande a nivel social y a nivel internacional, incluso, porque quienes tenemos algo de memoria y algunos años, recordamos fundamentalmente el nombre de tu mamá constantemente en los medios, aún cuando en Brasil todavía se vivía la dictadura, que si bien, como tú decís, ya venía muy desgastada, ya venía perdiendo los pedazos, por así decirlo, y igualmente estaba presente. Pero el nombre de Lilian Celiberti, recuerdo incluso algunas semanas atrás, cuando tú estuviste acá en Rivera, recuerdo que fuiste consultada por algunas personas de nacionalidad brasileña que recordaban perfectamente ese nombre. Sí, sí, me ha pasado. Yo estuve en Santa María estudiando, y me acuerdo un día la bibliotecóloga sacó el libro y mira, sí, dice Celiberti, me dice, ¿y qué sos de Lilian Celiberti? Uh-huh. Le digo a la hija y quedó, yo seguí todo el caso de ustedes por la prensa. Claro, ahí en Porto Alegre fue muy fuerte toda la movida que se hizo, y bueno, nosotros realmente estamos eternamente agradecidos con el pueblo de ahí, con Luis Claudio, bueno, los periodistas que se pusieron la investigación al hombro, porque gracias a eso... Y ahí es algo que a mí me importa siempre como recalcar en lo que tiene que ver con las luchas sociales, la importancia de lo colectivo, del estar codo a codo, peleando por nuestros derechos, porque así es como se logran las cosas, ¿no? Todos los derechos que hemos ido conquistando a lo largo de la humanidad, los hemos ido conquistando por luchas sociales, y bueno, y acá nosotros, por ejemplo, pasó eso, en realidad fue tanta la presión que se tuvo que dar una respuesta, y la respuesta era casi como imposible que fuera el asesinato, ¿no? O la desaparición. O sea, que mi madre no apareciera, y Universindo no aparecieran por ningún lado, cuando había personas que los habían visto, que habían visto a mi madre detenida en el apartamento, cinco días después de ya estar desaparecidos nosotros, y demás, como que era bastante fuerte. Entonces, bueno, nosotros somos devueltos a nuestros abuelos. Pero primariamente, Lilian y Universindo son traídos a Uruguay y igualmente permanecen detenidos durante ¿cuánto tiempo? 5 años. Claro, ellos... En esos 5 años ustedes tuvieron, digámoslo entre comillas, la suerte de que hubieran sido devueltos por lo menos a tus abuelos. Claro. Nosotros ahí, claro, fuimos devueltos a nuestros abuelos y ellos permanecieron 5 años. A mi madre, bueno, la hacen a través de presiones y demás, la hacen firmar un documento diciendo que había sido detenida ingresando al país, porque, bueno, cabe recordar que no está legalmente permitido detener a una persona fuera del territorio nacional, ¿no? Sin seguir determinadas
cuestiones legales, ¿no? Nosotros fuimos ilegalmente trasladados de Brasil a Uruguay y entonces eso también generaba como, era, ponía en evidencia todo este el sistema macabro que fue el Plan Cóndor, ¿no? Internacionalmente había que maquillarlo. Ante la opinión claro, pública internacional, fundamentalmente. Claro, claro, entonces de alguna manera, si bajo presión, bueno, mi madre se obligaba a firmar ese documento, que un poco contradecía lo que los periodistas venían investigando, y un abogado venía investigando sobre el secuestro, pero bueno, era lo que se podía hacer en ese momento. Y bueno, y otra cosa interesante y bastante penosa es que, si bien desde ese, estamos hablando del 78, que periodistas vieron a personas, ¿no? Pudieron llegar a la conclusión de quiénes eran los responsables y demás. Se hizo un juicio en Brasil en el 80, 81, 82, y pese a todo ello, en Uruguay todavía no han sido juzgadas las personas, o sea, están en un juicio que nunca termina, y todavía no han sido castigadas las personas que cometieron estos delitos, ¿no? Es importante algo de lo que tú decís, Francesca, porque creo, si no mal no recuerdo, al menos dos de los militares brasileños que estuvieron involucrados en ese operativo después fueron a la cárcel por ese delito, ¿no? Acá en Uruguay no pasó nada, pero en Brasil sí. Claro, en Brasil sí, en Brasil se hizo un juicio, todavía Uruguay estando en dictadura, ahora no me acuerdo exactamente si fue 81, 82, por ahí, los años, y sale una, sí, hay dos personas, lo que tengo entendido que no eran como los, no eran la plana mayor, ¿no? Era no, un par los de figuras. Los cabezas de turco, como se dice. Claro, un par de figuras que, bueno, que pagaron por ese delito. Perdón por los integrantes de esa colectividad, pero es como comúnmente se dice, alguien que se toma como chivo expiatorio para justamente a alguien hay que agarrar, y claro, bueno, dieron la cabecilla, pero tuvieron que agarrar a alguien. Les tocó a ellos. Uno de ellos incluso había sido futbolista del Club Internacional de Porto Alegre. Claro, él es el que mi hermano reconoce, porque parece que era muy futbolero mi hermano. Y mi hermano, claro, tenía 7 años, tenía casi 8 años, digamos, cumple en diciembre y esto fue en noviembre. Y cuando vienen los periodistas, traen una cantidad de fotografías y él ve a esta persona y le dice que bueno, lo reconoce y lo señala y dice, este es jugador de fútbol, este estaba ahí. Lo reconoció justamente por eso, porque lo había visto como jugador de fútbol, y entonces cuando lo vio ahí como que le llamó la atención. Y registró su cara, ¿no? Mi hermano fue bastante clave en la definición también de como el itinerario que habíamos hecho, porque recordó lugares donde habíamos estado, y bueno, por ejemplo, recordó a Didi Peralta. ¿Cuál fue el delito, si es que lo hubo, si es que considerás que hubo, de parte de Lilian y Universindo para que hubiera justificado el esfuerzo de los militares de la época de cruzar fronteras para ir a buscarlos? Tú decías que tu mamá ya había estado detenida previo a todo esto. Sí, bueno, mi madre era militante y Universindo también, y en esa época cualquier persona que estuviera en contra de lo que pensaban los militares era considerada enemigo, ¿no? Además, en esos términos, en realidad, el terrorismo de Estado clasificó a las personas y bueno, y el que tenía algún tipo de vínculo, aunque fuera familiar, ¿no? Algún familiar que militara, no sé qué, era una categoría, o sea, solo se salvaba el que estuviera totalmente afín a la dictadura. Y en la más absoluta ignorancia. Claro, y no emitiera ningún juicio de valor sobre el periodo que se estaba viviendo, sobre el
sobre la forma en la que vivía toda la población. Mi madre sí era una militante activa, como te comentaba con Universindo, ellos formaban parte del Partido por la Victoria del Pueblo, y lo que justamente llevaban a cabo era un trabajo contra la dictadura, que era justamente hacer denuncias a nivel internacional de las cuestiones que estaban pasando acá en Uruguay. Para eso les pareció que Brasil era un buen lugar, porque era una manera, en Europa era como, ¿no? Situémonos en el 70 y pico, donde las comunicaciones, no teníamos todo este sistema de comunicación así que hace que tú y yo estemos conversando, yo desde Montevideo y tú en Rivera, tan fácilmente, sino que la propia salida del país no hubiera sido tan sencilla. Claro, era todo mucho más lento, mucho más complejo. Entonces, saber que, o sea, estar en Brasil les permitía estar como mucho más en contacto, más cerca de Uruguay para saber lo que estaba pasando, ¿no? Claro. Y también, que en esto que decíamos de la prensa, que poder denunciar, porque claro, las dictaduras, una de las cosas que tienen es que sesgan toda la prensa, ¿no? Entonces, el tema de no tener medios que informen qué es lo que está pasando, todo quedaba como en un secreto, ¿no? Digo, yo siento un ruido, miro por la mirilla, veo que a mis vecinos de enfrente los están deteniendo, pero al otro día no salen los medios diciendo fulanito y fulanito desaparecidos, y testigos diciendo sí, yo vi cuando se los llevaban, sino que todo quedaba en la nada, y a ellos les pareció una buena estrategia esto de estar en Brasil, y justamente se habían ido a comunicar con la prensa, o sea, se estaban reuniendo con la prensa, un poco queriendo poner esto, ¿no? Decir, bueno, informar lo que estaba pasando en Uruguay, que en Uruguay, en Argentina, en Chile, Paraguay, digo, todas las dictaduras. Fiorella Nesta es magíster en psicología social y docente en el Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología de la UDELAR. Basó su tesis de maestría en una comparación de lo actuado por madres y familiares de detenidos desaparecidos en Uruguay y abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. Conozcamos las experiencias de Fiorella en las entrevistas que debió realizar para concretar su tesis. Fue una tesis de maestría, maestría en psicología social, se tituló Derechos Silenciados y Ciudadanías Olvidadas, y estudié principalmente, hice un estudio de caso comparado en donde estudié por un lado madres y familiares de detenidos desaparecidos en Uruguay y abuela de Plaza de Mayo en Argentina, y ver cómo ambos colectivos tenían estrategias distintas para incidir en la creación de políticas públicas reparatorias. Fiorella, ¿vos tenías idea, en realidad, de lo que ibas a escuchar cuando te pusiste a investigar? Porque vos sos una persona muy joven. ¿Algo te motivó como para investigar un tema tan, tan duro como es este acá? ¿Pero sospechabas que te ibas a encontrar con los testimonios que finalmente recogiste? En realidad uno nunca, siempre en las investigaciones está el factor de la sorpresa, en el sentido de que claramente cuando uno va predispuesto a escuchar ciertos testimonios, digamos, de manera como inconsciente va como con una coraza para ver qué es lo que va a suceder. En mi caso, particularmente, como yo ya, digamos, vengo de una familia en donde este relato ha estado presente constantemente desde mi infancia, no era nada novedoso, por así decirlo. En la órbita de mi familia se suscitaron algunos acontecimientos que también hicieron que yo me preocupe y me ocupe sobre todo por seguir esta línea, tanto por el lado académico como por el lado de la militancia.
Entonces, no era, digamos, uno va con toda la expectativa y el ímpetu de poder recoger testimonio para que eso se pueda cristalizar en algo concreto, ¿no? Que le sirva a los familiares en la búsqueda de sus desaparecidos, ¿no? Tanto en el caso de Uruguay como en las abuelas en Argentina, para la búsqueda de la expropiación de los niños hoy ya adultos, que le están privando de algo fundamental, que es el derecho a la identidad, ¿no? Se están criando en un... Se han criado dentro de lo que es la privación del derecho a la identidad, que es un derecho fundamental para todo ser humano. Entonces, en ese sentido, los testimonios para mí fueron muchos testimonios realmente desgarradores, que algunos por consideraciones éticas no preferí no incluirlos en lo que fue la escritura de la tesis. También a pedido de quienes tuvieron la amable predisposición de contarme parte de lo que fue su historia, pero son testimonios que me van a quedar siempre. Nunca me los podré olvidar y por respeto a esas personas también sigo esta lucha. Sí, por supuesto, sin citar nombres, porque no es cuestión de exponer identidades en esto acá, pero algún testimonio que te haya justamente afectado de mayor forma o que psicológicamente te haya podido afectar después de escucharlo, ¿podés citar algún caso? Wow, cuando se trata de testimonios vinculados a niños y niñas que han sido brutalmente despojados de su ámbito común, familiar, de hogar, y que de un día para otro se encuentran viviendo con otras personas. Ese tipo de relatos para mí particularmente son muy fuertes. Me tocó la oportunidad, estando en Argentina, de entrevistar a una de las abuelas que logró encontrar a su nieta y que en la reconstrucción, digamos, cuando la abuela luego de muchos años se vuelve a encontrar con su nieta, empieza toda una travesía, que digo yo, que es reconstruir la biografía familiar. Porque esa niña se crió con una historia que no forma parte de su identidad. Es una historia mentirosa, es una historia no real. Y cuando empieza esa travesía por parte de los familiares y de las abuelas especialmente, conmueve mucho escuchar cómo fue empezar a comentar, bueno, este fue tu papá, esta fue tu mamá, tu padre tenía tales características, les gustaba hacer X actividad. Empezar con todo ese trabajo y yo no digo que son las casualidades, no es pura casualidad, sino que es de la manera en que también desde la psicología lo estudiamos mucho, ¿no? Que es la construcción de este aparato psíquico. Que en esa historia que me relataba esa abuela, al haber encontrado a su nieta ya con casi 40 años, había muchas similitudes con lo que fue la juventud de su hijo. Claro. Los genes estaban presentes ahí. Los genes yo siempre digo que la vida es como que la vida siempre puede más. A pesar de haberse criado en un ámbito de mentiras, de secuestros, ahí la vida pudo más, porque esa abuela logró reconstruir parte de la biografía de su hijo y de su nuera, contándole con objetos, con cartas, con fotos a su nieta restituida, quiénes eran verdaderamente sus papás,
Y la respuesta de la nieta fue las sensaciones que le provocaba eso, en el sentido de que gran parte de su vida era muy similar a lo que hubiera sido la vida de ese papá y esa mamá si no los hubieran desaparecido, ¿me explico? Sí, claro. Esa persona que tú decís reencontró su identidad con 40 años, tú decías, ¿entendí Con bien? 40 años, sí. Con 40 A años, los 40 años venía a tomar conciencia que vivió siempre en una mentira. en Qué una duro. mentira. Qué duro eso. Porque uno se imagina, yo los casos que había tomado conocimiento era de adolescentes o de personas con mucho menos edad que vinieron a conocer su realidad. Pero a una edad tan, tan avanzada, venir a saber que, bueno, toda su historia se le desmorona, ¿no? Un testimonio, me imagino lo que debe haber sido para ti. Si vamos al caso, a ti concretamente, Fiorella, ¿qué cambió en vos luego de haber escuchado esos testimonios que seguramente, como lo venís diciendo, estabas preparada para algo, tenías formado una coraza, según se desprende tus propias palabras? Pero me imagino que uno nunca está preparado para escuchar determinadas cosas. ¿Cambió algo en vos? Cambió mi digamos, cambió la, digamos, me dio, cambió en el sentido de que me dio herramientas para el abordaje de la escucha y el acompañamiento. Porque uno también cuando hace las entrevistas va conociendo se va conociendo uno también cómo reacciona frente a determinados relatos. Y eso me permitió la posibilidad de adquirir como herramientas para futuras investigaciones e intervenciones en lo que refiere a esta temática, ¿no? Tan sensible. Pero yendo más para el lado personal, capaz que no es tan alentador esto que voy a decir, pero en un primer momento, yo cuando hacía las entrevistas, en esa época estuve un tiempo en Argentina, haciendo las entrevistas a las abuelas, y yo llegaba todas las noches a transcribir esas entrevistas y me generaba como un cierto, no sé cuál sería la palabra exacta para poder transmitirla acá, pero un rechazo a la condición humana, ¿no? Un rechazo a la deshumanización que existió en aquella época y que lamentablemente sigue existiendo hasta el día de hoy con las personas que tienen elementos para poder seguir avanzando en lo que es la verdad y la justicia y no lo dan datos concretos que están y no son capaces de poder Y situaciones que explicar. también aún hoy son justificadas por personas y aplaudidas por personas, ¿no? Fiorella, vos el objeto de tu investigación y de tu tesis lo seguís manejando permanentemente cuando dialogás en grupos sociales, ya sea en la facultad o en otros ámbitos. ¿Cómo percibís a la audiencia de justamente de quienes te escuchan tus relatos cuando les transmitís esto? Porque cuando uno dialoga con jóvenes que por lo general desconocen muchas de estas cosas, hay un enorme porcentaje de la población que desconoce todo esto, pues en definitiva, ya hace unos cuantos años que la dictadura no está presente en nuestro país y hay quienes pretenden que esto sea una página olvidada. ¿Cómo percibís la reacción de las personas? Hay como varias, digamos, varias dimensiones en la reacción. La primera reacción que es natural por la esencia del ser humano es la indignación, la preocupación porque esto no vuelva a suceder, pero sobre todo es la indignación, ¿no? Y yo siempre trato de que esa indignación se transforme en aras de poder trabajar en esto. Porque uno no puede estar toda la vida indignado por un tema. Uno, si está,
Yo siempre no puede inmovilizarse. Claro, es natural que suceda en una primera instancia, pero yo creo que el siguiente paso, y creo que también va, corre por parte, es una responsabilidad quienes asumimos investigar estas temáticas por una cuestión ética, que ese shock que se genera al inicio se transforme en acción. Se transforme en acción desde diferentes dimensiones, ya sea desde la militancia, ya sea desde la producción de conocimiento, ya sea desde un profesionalismo ético a la hora de, desde la psicología, por ejemplo, abordar estos temas. Es decir, han surgido también relatos en donde me ha llamado muchísimo la atención de jóvenes de mi edad, en donde nunca en la órbita de su familia se ha mencionado absolutamente nada sobre esto. Exacto. Y se desayunan con un contexto histórico, porque como para ponerlos en situación, siempre tratamos de trabajar primero el contexto histórico y después los testimonios, porque entrar de una con los testimonios no es lo mejor, siempre hay que poner como en contexto, y tampoco hay como una referencia de lo que sucedió en el contexto, ¿no? Yo siempre digo, bueno, todos pasamos por el liceo y esto en algún momento lo tuvimos que haber dado, y también desde la enseñanza se omite muchas veces ciertos relatos y ciertas oportunidades para que esto sea transmitido, ¿no? Entonces, apelar, por un lado, a que la construcción de una cultura en derechos humanos se basa por saber la verdad y que esa construcción tiene que estar plasmada en todos los niveles de la enseñanza, ¿no? Desde primaria hasta, desde primera infancia, digamos, hasta nivel terciario. Y sabiendo un poco el contexto, podemos ahí ya adentrarnos de una manera distinta a la escucha de ese testimonio. Porque no es una escucha, cuando uno hace una escucha, no es una escucha aséptica. Uno no, digamos, me refiero con aséptico a que no somos seres, no somos una tabula rasa. Tenemos formas distintas de pensar, de sentir, de hacer. Y eso también nos genera cierta producción de sentido a la hora de escuchar ese testimonio. Entonces, bueno, yo creo que por ahí lo trabajamos. Justamente en la órbita en donde se han proyectado estos documentales que tenemos con testimonios y eso, claro, siempre, yo siempre digo lo mismo, van personas que ya están acostumbradas a escuchar esos relatos. Entonces, sí. Ahora viene como una tarea más compleja, que es empezar a dialogar con quienes no están tan de acuerdo con nosotros. Porque si siempre hablamos entre los que estamos de acuerdo, vamos a estar siempre lo mismo. Uh-huh. Yo creo que llega un momento en que tenemos que empezar a aproximarnos desde una responsabilidad y desde un respeto a invitar a que otros también escuchen esto para que no seamos siempre los mismos, ¿no? En el próximo bloque conoceremos la historia de dos hijas de presos políticos, sus vivencias cuando iban a visitar a sus padres, los tratos a los que eran sometidas cuando apenas eran niñas. Y para finalizar el bloque, nos cuenta la historia Sergio Alves, un ex preso de la dictadura. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Más exquisitas de la frontera.
Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de pastas Tito. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098-79-67-37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. En Paysandú 110 y con el corazón puesto en el barrio Ciudad, está Ferretería Cabrera, con el propósito de brindar soluciones para el hogar, pero siempre cuidando el bolsillo de la familia riverense. Atendemos a nuestros clientes en el horario de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas. Ferretería Cabrera, una empresa que piensa y protege el interés del obrero. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. Panes, tortas, bizcochos, chivitos, pizzas, milanesas, pollo asado, asados, helados y mucho más. En nuestro mercado tenemos de todo. Llámenos al 3242-5178 y 98-4631-450. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. 24 de mayo al 1471 en Libramento. Para el equipo Construtec, cada proyecto es único. Por eso, nuestros clientes jamás son un mero número. Nos hacemos presentes desde la atención, pasando por el diseño y llegando hasta la elaboración misma con calidad y seriedad. Ese es nuestro compromiso. Para cada momento, Construtec. Variedad en vidrios, mamparas, espejos, frentes comerciales, puertas, ventanas, techos y portones. Protecciones para piscinas y todo lo que busques en vidrios y aluminios. Construtec, calle 13 de mayo, 1024, Santana o Libramento. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul, com um montão de vantagens, tchê. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul, o novo sucesso da fronteira, tchê. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender, app Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. Não vai te arrepender, app Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. El gran autoservice de Santa Isabel es Ohana. Exprovisión El Tío. Frutas, verduras, congelados, bebidas frías y lo que te imagines en materia de comestibles en general. Los domingos, pollos al espiedo y a la parrilla. Además, artículos escolares, bazar y electrónica. En su espacio anexo, amplísimo surtido de raciones para perros, gatos, aves y conejos. Vacunas y pastillas para su mascota y de todo en su sección Pet Shop. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y tarjeta Mides. Autoservicio Ohana, Avenida Italia, 2721, casi Arturo Núñez. Tele entrega al teléfono 462-51-319. WhatsApp 099-123-158. Bon Appetit. La mejor opción en la frontera en materia de pizzas y chivitos está en Bon Appetit. Bon Appetit. Una amplia variedad de sabores de pizzas tradicionales e innovadoras. Además, los auténticos chivitos uruguayos que esperan tu visita, que será bienvenida en 24 de mayo 1471, a pasitos de esquina João Manuel. O recibimos tu pedido a través de la teleentrega por WhatsApp más 55 98 46 31 450. En Libramento, Pizzería Bon Appetit, tu mejor opción. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelín.
¡Qué masas! ¡Qué saladitos! ¡Qué sándwiches! Y solo aquí, nuestro postre Rivelin. ¡Una delicia! ¡Confitería Metropolitana! Doctor Gon 726, teléfono 23390. Alicia Cairelo hace muchos años vive en el exterior. Es hija de dos docentes que fueron destituidos por la dictadura y su papá incluso llegó a ser preso por esta misma dictadura. Nos cuenta las peripecias que le tocaba vivir cuando debía visitar a su papá en la reclusión. Pero además nos cuenta detalles del ensañamiento que tenía el gobierno dictatorial de la época, incluso para con aquellos a quienes por falta de méritos debía liberar. Alicia es hija de dos queridos y queribles ciudadanos de Rivera, como le fueron Julio Cairelo, alias Sosó, como se le conocía, y de María Machín. Ambos fueron destituidos por la dictadura y en el caso Sosó, este debió también soportar la cárcel. Alicia, en primer término, un gusto recibirte, muchas gracias por este contacto. Igualmente, gracias también por el trabajo que están haciendo. Encantada. Bien, vos eras muy pequeña, pero no tanto en aquella época. ¿Qué recordás de aquel tiempo en que papá no estuvo en casa? Nosotros, papá muchas veces había estado fuera de casa un poco en función de su trabajo gremial y todo eso, y no fue una gran sorpresa porque sabíamos que otros amigos ya estaban cayendo en aquel momento, pero fue un tiempo muy duro, un tiempo que no sabíamos si se terminaba, no se sabía cuánto podía durar, no sabíamos nada de él. Lo llevaron, tuvimos algunas visitas al principio, después quedó incomunicado un buen tiempo. Yo tenía 14 años en ese momento. Y venía de una familia que ya estábamos habituados, digamos, a la cuestión de la militancia y de la política y de mucha cosa, pero nadie se acostumbra a una familia que se desarma. Claro. Fue muy triste, fue muy duro. Y como hace poco les contaba un poco, también fue un momento en que la gente fue muy solidaria. Mirá, recibimos mucha ayuda, mucha gente pasaba por casa, mucha gente, mamá fue destituida en esa época, se puso a coser y se llenó de clientes porque las amigas iban a hacerse lo que fuera. O sea, la gente también en esas situaciones, sabés que surgen las mejores cosas también. Eso era algo que justamente pensaba preguntarte, porque obviamente Sosó preso, María destituida, el sustento normal o lógico de una casa ya no estaba. Ustedes tuvieron que, felizmente tuvieron que la posibilidad de contar con la solidaridad de amigos y de familiares. ¿Durante cuánto tiempo estuvo preso Sosó? Papá estuvo poco para lo que fue, estuvo un año y dos meses. Él, como no lo procesaron nunca, la gente que procesaban empezaban a tener visitas y a tener una vida un poco más tranquila de alguna manera, porque los mantenían en el mismo lugar. Y a papá lo pasearon por varias cárceles en Uruguay, y lo tuvieron mucho tiempo incomunicado justamente porque no lo habían procesado. Él salió sobreseído, la cuestión con él era un trabajo gremial, siempre estuvo con todo, entonces no fue mucho tiempo, pero fue un tiempo muy bravo y además sale destituido y todo lo que eso traía, ¿no? Yo tenía dos hermanas en Montevideo estudiando, que bueno, teníamos tíos en Montevideo que estaban en una situación parecida con la nuestra, pero la gente se junta y se ayuda,
¿viste? Nosotros nos pusimos a coser, mamá cosía y yo pasé a ser su ayudante de, con 14 años mucho, ¿viste? Muchas armas no tenía para el asunto. Aprendiste la costura de fuerza. Aprendí y me encanta, ¿eh? Sabés que fue algo que aprendí y hasta hoy me encanta la costura a mano, que lo aprendí en ese momento. Viste que todo tiene un lado bueno después de tanta dureza y de tanta. Cuando el Fosbo sale, bueno, igualmente había sido destituido, ¿logró insertarse fácilmente en la sociedad, en el mercado laboral? No, él estuvo así, enseguida que salió, algunos amigos le ofrecieron, siempre me acuerdo el de Casa Walter, le dijo, acá vas a tener un lugar, y estuvo otro amigo que puso una carnicería, y después otro que le ofreció una chacra para criar chanchos, por todos esos lugares tuvo una, todo duró muy poco, porque cada vez que se instalaba en algún lugar, entre la amenaza y lo prendían de nuevo, lo tenían unas horas y amenazaban al amigo que le había. Entonces, fue muy duro eso, fue muy difícil. Por algunos años estuvo sin trabajo, de hecho. Esto es importante destacarlo, Alicia, porque recordemos, tu padre no estuvo preso por ninguna acción violenta, como tú mismo lo decías, y quien lo haya conocido es impensable imaginarlo justamente a Sosó en una actitud violenta. Una actividad meramente gremial. No llegó a ser procesado, como tú decías, estuvo un año y dos meses, al no lograr procesarlo se lo deja en libertad, pero aún así el ensañamiento de la dictadura con las personas que pensaban diferente llevaba a eso, a cerrarle las puertas de todo cuanto era forma. Y creo que esto no es un dato menor, esto conviene recalcarlo, porque se suele fácilmente justificar acciones de la dictadura diciendo, pero que ellos atentaron contra la democracia, se alzaron en armas, y no siempre fue así. Ahí tenés un caso muy claro. Sí, por supuesto que no. Y mirá, te digo, yo me acuerdo muy bien del miedo de la gente cuando se acercaba a ayudar. Mucha gente ayudaba y pedía por favor que nadie supiera que seguíamos viéndolos o que. Porque ese momento fue un momento muy difícil no solo para nosotros. Digo, claro que para quien estuvo preso y hubo gente que estuvo mucho peor, ¿no? Pero por eso tal vez valoramos tanto la solidaridad en aquel momento, porque la gente sabía que corría riesgos de ese tipo, ¿no? Como por ejemplo eso, le cierran, yo me acuerdo bien que le decía en alguno de estos comercios donde papá estuvo, les decían, le cerramos mañana el comercio, pronto. O sea, era realmente, eso sí que era violencia. Simona Silveira es docente hoy y apenas con meses de edad fue prisionera de la dictadura, así como me escuchan. Nos cuenta esa historia y mucho más. Simona, en primer término, gracias por atendernos. ¿Y qué le contaron de ese tiempo de reclusión? Porque obviamente usted recuerdos propios no debe tener. No, buenas tardes a todos. Recuerdos no. Sí, los cuentos que me permitían algunas salidas algún domingo, bueno, y me contaban de anécdotas, por ejemplo, de que yo lloraba mucho, que cuando me detuvieron con mi madre, que además como yo mamaba, ¿no? Fue una de las prioridades que tuvieron en aquel entonces. Como yo mamaba, la detenían a mi madre y yo estuve con ella. Entonces, anécdota de que yo lloraba, que en esa cárcel central, en tal piso más arriba, pasó, ¿no? Porque era una cárcel como que de paso para que después lo derivaban, tanto a Punta Rieles o a Penal de Libertad. Estuvo Biglietti en una ocasión y que para que yo me calmara, entonces me cantaba. Después de algunas compañeras de mi madre, que después de años vieron de que yo era, bueno, una gordita, que me sacaban, sufría mucho del pecho,
Entonces, en quien me sacaba no eran los familiares de mi madre, porque, obviamente, para Rivera y toda una situación familiar de que generalmente si no entendían que eran por ideales o no. Estaba presa, entonces como que no fueron ni a visitarla. Y Michelini, la familia Michelini, era la que me sacaba y a veces me llevaba al pediatra. También una tía paterna era que estaba, quedó con mi hermano en ese entonces, Gustavo Adolfo, que era mayor, le decían Caco, el cual falleció con 16 años. Yo tenía 12, falleció antes que pudiera verlo mi padre, que estaba detenido porque estuvo 13 años, y mi tía Jovita Silveira estuvo en Punta Rieles. Y bueno, cuentos de que cuando a veces me sacaban a pasear, pasaba horas mirando el cielo, los árboles, como que maravillada, ¿no? Claro. La gente, el ruido, y es lo único que más o menos me contaban. Porque recuerdo en sí, tengo después de las visitas, que fui a ver a mi padre que tuvo preso 13 años. Eso le iba a preguntar justamente. ¿Usted estuvo con su mamá cuánto tiempo? 2 años. O sea, y después con su papá, bueno, su papá siguió recluido tiempo después. ¿Dónde estuvo recluido su papá? En el penal de Libertad. ¿Cómo era ese tránsito, esa instancia de visitas? Bueno, era primero era toda la... Vamos a pensar el gasto, ¿no?, que generaba trasladarnos nosotros del interior a Montevideo. Después de Montevideo nos quedamos en la casa de mi tía paterna para preparar las encomiendas, porque tenían que ser especiales, con el número de preso, todo en bolsas transparentes, el jabón era rallado, el tabaco que era desecho, todo bolsitas con el número, y esos paquetes, cuando íbamos a la visita, se lo dejaba junto con plata. Que más de una vez recuerdo de niña que la abuela, sin querer, porque nos hacía revisar y a veces no podía tener una raya, nada, y si no, una vez había una, el término, disculpe, milica, porque yo, que se llamaba Amanda, la recuerdo así patente, y yo debía tener unos 8 o 9 años, que la prohibió la visita porque le encontró una raya a la plata que se depositaba. Era como un hotel. No. El estar preso porque tenían que depositar y además mandar el paquete, que muchas cosas no le llegaban, por lo menos era como lo mismo las artesanías que ellos nos hacían. Había cosas que no llegaban todas. Por ejemplo, de pulseras, carteras, billeteras, a veces me llegaba solo un brazalete. Trabajaban en hueso, trabajaban a veces en metal. Tengo algunos recuerdos que nos dejaban y de los cuales algunos no nos llegaban a nosotros. Nosotros llegábamos a Montevideo, madrugábamos mucho y viajábamos por cita hasta... Y no nos dejaban cerca del penal de Libertad, nos dejaban unos cuantos kilómetros para que íbamos todos. Era una procesión. Me acuerdo de muchos niños, muchas mujeres, aquel viajecita me acuerdo que era todo un acontecimiento, una llorando, una riendo, contándose novedades, a quién vas a ver, no vas a ver, acordándonos, por ejemplo, un día que fui con una pollera de cuadrillé que se usaba en aquel entonces, que tenía un broche, y una señora me dijo, ay, no te van a dejar entrar con eso, saca el broche, y me costeó en el ómnibus, cosas así. Es más, algunos recuerdos, por ejemplo, con 11 años que se usaba mucho los vaqueros con muchos bolsillos, para mí era un acto de rebeldía porque me acuerdo que enfurecí. A nosotros, a los niños y las niñas por un lado nos revisaban antes de pasar. Llegábamos con todos los paquetes, caminábamos, entramos al penal de Libertad, esperábamos, mi abuela depositaba la plata, que ese día por tener raya la dejaron llorando, ella no entró, entramos nosotros. Entonces era... Cuando entré, que me revisaban y decían, no vuelvas a venir con este pantalón lleno de bolsillos porque no puedo demorar tanto. Yo me sentía, para mí había sido un acto, pero de rebeldía total. Dije, vengo con más bolsillos otra vez, porque claro, uno era niño, entonces ni se daba cuenta que podría perder la visita. Pero
y cosas, era todo un viaje cansativo, pero entonces después llegamos al momento de visita, que era un patio que habían hecho los presos. Me acuerdo de verlo a lo lejos todos, en fila, con sus uniformes grises, con sus números, y así, todos en fila hasta que los liberaban para ir a con cada uno con sus hijos, que estaba rodeado permanentemente, claro. Había una arenera, había hamacas, y estaban militares armados todo alrededor y pegados porque nos escuchaban todo lo que hablábamos. Hasta los 12 años eran visitas infantiles. Después, a partir de los 12 años, era a través del teléfono, visitas de adulto. ¿Qué experiencia? ¿Podían usarlo? ¿En qué podían usar el dinero estando recluido? ¿Usarlo? El dinero que ustedes llevaban, que les controlaban, que no tuviera rayos incluso. No sé. La verdad que, bueno, no sé, nunca se me ocurrió preguntar a la abuela, pero capaz que no sé si llegaban a tener alguna cantina interna o era para pagar algún servicio. Sé que tenían que la abuela depositaba la plata, además de que le llevábamos su el bolso, que sería con todos los comestibles, ¿no? Leche en polvo, el jabón, rallado, el tabaco, bueno, era un paquete enorme. Me acuerdo que era lo que más nos costaba a nosotros como niños, era ayudar a la abuela con todos aquellos kilómetros, y era, pero era como que no éramos los únicos, entonces eso como que nos daba otra fuerza, porque si eso, yo pensaba, unos niños capaz que decíamos, no, no vamos a cargar eso. Pero eran todos aquellos pasitos en la madrugada que se sentía y que tú decías, bueno, está, vamos a visitar, vamos a ir a ver, va a ser. Entonces era, aunque había momentos que realmente eran tristes, por más que era un niño no se daba cuenta. Por ejemplo, había una muchacha joven que salió llorando un día y se enteró que el papá que estaba preso, ella ya tenía visitas adulto, que era a través de un vidrio y rejas. Yo, la última visita tendría que tenerla como adulta. Ya tenía 12 años, pero había fallecido mi hermano. Entonces, como no le permitieron a mi padre salir, mi hermano falleció con 16 años por una sobredosis de droga. Él convivió con mi padre 4 años, yo jamás. Yo ya nací, ya estaba detenido él. Es más, le permitieron conocerme a mí, que le cuento una anécdota, que él dice que salvó el reloj, uno que le había regalado mi abuela, algo así, porque cuando le permitieron conocerme, yo era bebé, él puso el reloj, primero cuando lo torturaban lo tuvo en la boca, y lo puso entre mis pañales, al reloj, que fue el que después tenía mi madre, años, ni me acuerdo, sé que era plateado, no me acuerdo la marca, pero entonces él solo lo miró, yo no tenía nombre, y dijo, pónganle Victoria, porque en entonces pensaban que iban a ganar el frente, pónganle Victoria, y creo que le dijeron, no, que las Victorias son todas solteronas, bueno, sé que me llamo como mi abuela. Simona, hay una anécdota que pude ver en un video que tú compartiste hace algunas semanas en una instancia que hubo acá en Rivera, pero que me gustaría que pudieras contarla también, cuánto tiempo después encontrarse con alguien que te escuchaba. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Eso fue increíble. Bueno, fue una de las testigos, porque no sé si saben que hubo toda una ley de para los hijos de desaparecidos y para los que tuvieron en cautiverio, una reinserción económica, ¿no? Una indemnización, diríamos así, que hubo esa ley, de los cuales había que probar. Caso que en el mío no había manera de probar porque no existía registro que yo hubiera estado detenida. No es decir, nada, que yo hubiera estado con mi madre. Alguien me hubiera llevado y quedaba en eso porque no, Simona, bebé, nada. Entonces tuve que conseguir testigos. Pues ella fue una de ellas. Yo estudiaba en el IPA, en Montevideo, y era una compañera de clase que era un poco mayor, media veterana, y estábamos en la cantina de allá del IPA, cuando estaba hablando, ya, porque la época de la dictadura, y porque fíjate, porque yo estuve detenida, y la Bayana,
tenía una gordita crespita que era divina, que lloraba, y no sabéis los cachetes que tenía, y no me acuerdo el nombre, no sé qué yo, pero era Simona, no me digas que... ¡Ay, sí! Y yo soy yo. Sé que, no, nos abrazamos y terminamos en un bar de enfrente, cerca de una iglesia, allí enfrente a Lipa, pero no, así no podíamos creer, llorando las dos y todo, fue realmente, yo dije, no, ¿para qué fue inédito? Así que lo cuento, me emociono. Sergio Alves es militante comunista desde que tenía 8 años de edad. Cuando era muy jovencito, pintaba carteles, pintaba muros que decían no más torturas. Esa fue la razón por la cual fue detenido y salvajemente torturado. Escuchemos lo que nos tiene para decir. Fuimos 7.000 presos políticos. Entonces no me cuesta mucho hablar de mi persona, ¿me entiendes? Pero aparte de 7.000 presos políticos, tenemos que hablar un poco del porqué, de las causas y efectos de la dictadura, ¿no? El golpe de Estado, que mañana hace, hoy, 49 años. Y quiero decir, por ejemplo, que el golpe de Estado fue protagonizado por un presidente electo por el pueblo, que pertenecía al Partido Colorado en aquel momento, se junta con un grupo de militares fascistas y le dan un golpe de Estado, barren, desmontan el Parlamento, barren con el Estado de Derecho y dejan el Uruguay en un problema muy grande en aquel momento. Pero esto llevó a varias consecuencias. En primer lugar, quiero decir que el golpe de Estado que lo dio Juan María Bordaberry tenía el apoyo del gobierno imperialista norteamericano. Estaba muy coordinado con el famoso Plan Cóndor, ya venía del golpe de Estado del 64. Es decir, toda esta historia que mucha gente sabe, pero que hay muchos jóvenes, por ejemplo, que no saben, que hubo golpe de Estado en Chile, gravísimo, se asesinaron un montón de gente. En Bolivia se daba un golpe de Estado cada 2 años, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, todos golpes de Estado, todos coordenados y apoyados por el imperialismo norteamericano. Entonces, no fue una inteligencia de Bordaberry dar el golpe de Estado. Y lo dio junto con las cámaras empresariales, junto con los banqueros, junto con todos los apoyaron. Pero fue tan grave la cosa que después del golpe de Estado, 450 y pico de civiles pertenecientes a los partidos tradicionales se aliaron al golpe de Estado. Fueron cómplices, se integraron al Estado, fueron empleados del Estado. Acá en Rivero, por ejemplo, para darles un ejemplo, la junta de vecinos, esta junta departamental nuestra, se llamaba Junta de Vecinos. Y todos los que ahí participaron eran cómplices de la dictadura, eran gente de confianza en la dictadura. Hay padres de políticos acá, voy a dar nombres porque a mí me gusta darle nombre a los bueyes. El padre Tabaré Viera fue miembro de la Junta de Vecinos y miembro del Consejo de Estado. El ingeniero Gutiérrez, por ejemplo, fue electo por el pueblo, electo por los blancos, y se quedó gobernando el departamento de Rivera junto con la dictadura militar. Diciéndole estrictamente personal, recordame cómo fue la circunstancia en la que caíste preso. Bueno, yo pertenecía a la Juventud Comunista. Y como era un militante de toda la vida, yo empecé a militar con 8 años de edad, tengo una militancia muy... muy antiguo, nos detuvieron a todo el Partido Comunista, a toda la dirección del Partido Comunista y a la dirección de la Juventud Comunista, sin delito ninguno. Es decir, fuimos torturados salvajemente en el Regimiento de Caballería número 3. Yo, por ejemplo, fui procesado por ataque moral a las Fuerzas Armadas. Y miren de lo que me acusaban, de haber pintado unos muros.
Y los pinté, sinceramente los pinté. ¿Y sabes qué decía? Basta ya de torturas. Porque era un momento muy difícil de tortura. Estaban asesinando gente, matando estudiantes. Todo. Y bueno, y ahí nos procesaron. Nos torturaron salvajemente. A mí, por ejemplo, una noche me llevaron al regimiento, al quinto de Tacuarembó. Ahí me pegaron mucho, me lastimaron, casi me mataron. Pero, el delito ese no era ese, pero fue tan aberrante, tan terrible, porque en aquel momento ellos querían destruir al Partido Comunista y casi lo destruyeron. Y a nosotros, por ejemplo, nos acusaban. Éramos un grupo de unos 8 compañeros mayores y 10 o 12 menores. Nos acusaban, vea qué terrible esto, de envenenar el agua de Ose, que teníamos un plano para envenenar el agua de Ose. Es decir, no sabían más qué decir, entonces largaron esa fake news en la calle. Y la gente se creía, ¿me entiendes? Yo recuerdo esa anécdota de haberla escuchado en mi casa. Cuando se produjo el golpe de Estado, yo tenía nada más que 10 años. Pero me recuerdo con mucha claridad ese comentario que vos decís y que corría como reguero de pólvora. No solo el agua de la represa de Oces y de aquí de Cuñapirú, sino de muchos otros lugares se comentaba. Por supuesto, todas falacias. Pero lógico, sí. Imagínense que yo iba a matar a mis hermanos, a mi madre. Era una cosa, eran tan torpes esa gente que porque ellos necesitaban prender gente. Y en aquel momento, después del golpe de Estado, que para mí fue el mazazo más grande que se le dio a la izquierda, prendieron mucha gente, destruyeron mucha gente. Es decir, el Partido Comunista, yo quiero ver un pasaje acá. Hace pocos días escuché al ministro de Defensa Nacional, ese Krabbe, el mentiroso, discúlpenme que use esta frase, diciendo que el Partido Comunista fue cómplice del golpe de Estado. Pero ¿cómo puede ser cómplice del golpe de Estado alguien que sufrió no sé cuántos mil presos políticos tuvo el Partido Comunista y no sé cuántos fueron torturados? Pero más de 20.000. En el Uruguay se torturaron a 30.000 personas. Es decir, y no puede decir una barbaridad, es un hombre que tiene ese cargo. ¿Te cuestionás vos el hecho de que el Partido Comunista en su momento, ahora porque supongo que lo que el ministro lo que quiso hacer fue referencia precisamente a la aprobación por parte del Partido Comunista de los comunicados 4 y 7. ¿Te parece que aquello fue un acto de ingenuidad por parte del partido, un error estratégico haber aprobado aquellos comunicados? Mire, yo no sé si el Partido Comunista aprobó eso, no está muy claro. Lo que sí le digo, por ejemplo, vamos a suponer que hoy surgen un grupo de militares que no están de acuerdo con Bolsonaro y dicen que y largan un programa en Brasil defendiendo esto y un montón de cosas buenas, y hay un montón de gente que los va a seguir. Y no dudo que mucha gente se creyó eso. Yo, por ejemplo, no me tragué la pastilla, era jovencito, pero no era muy bobo. Pero creo que el Partido Comunista no tuvo esa vinculación. ¿Vos sentís rencor hacia aquellos que te torturaron o considerás que, como entienden algunos, que bueno, cumplían las órdenes y no tenían otro remedio? ¿Cómo analizás hoy en día, pasados tantos años? A ver, yo siempre digo, hace poco en un reportaje cuando vino una jueza acá, yo les dije que en Domingo Arena estuvieron presos no más que 20 torturadores, pero hay 400 torturadores que quedaron impunes. Les digo por qué, porque en todos los cuarteles se torturó gente, desde Punta de Platón a Punta del Este, de Paysandú a Cerro Largo. La tortura fue generalizada, y multiplique 20 cuarteles más centros de tortura, es decir, y le estaban tirando todo el fardo a 20 torturadores. Y yo creo que sí, son asesinos, fueron terriblemente, pero hay otros que quedaron impunes, y quedaron guardaditos y calladitos, y nadie los juzgó. Es decir, en el tema de rencor, yo quiero hablarle una cosa. Cuando yo estuve en Tacuarembó esa noche, que me torturaron mucho ahí, hubo un soldado que me vio muy lastimado y me tiraron en una cama, aquellos colchones que tiene aquellos
que si esos lastros grandes, sin colchón, sin nada, estaba todo lastimado. Y en la madrugada ese miliquito me tira una capa. Se date vuelta para arriba esa capa, pero no digas que ningún soldado te la alcanzó. Entonces, como ese soldado debe haber muchísimos, pero muchísimos, yo creo que casi toda la tropa. Es decir, no podemos así hablar en general de la tropa. Yo estoy hablando de los militares fascistas de aquella época. Y la tropa era víctima también porque yo vi militares siendo encapuchados y presos por tener amistades o vinculaciones con alguien de izquierda. Es muy difícil, y nos fue muy difícil para armar este programa, dialogar con personas que hayan sufrido realmente en carne propia los efectos de la tortura. Porque es una página, por supuesto, que se comprende, sumamente dolorosa, y no todos quieren revivirla. Con vos no pasa eso. Vos has dado charlas incluso en instituciones educativas ya desde hace un buen tiempo, y como solés decir, sos muy crudo en tu relato. ¿Por qué te atreves a decirlo? Porque yo tengo principios, ¿no? Yo vengo de una familia comunista, de cuna, entonces, y yo tengo como principio ser comunista, y quiero llegar al socialismo un día, aunque me cueste mucho. Y no puedo permitir que se torturen gente por pensar de esta forma. Es decir, pero denunciar no es ningún delito. Es decir, nosotros tuvimos muchas pérdidas. Tuve un jovencito de 13, 14 años, y esto le quiero hablar a madres que me están escuchando hoy. Hombres y mujeres, gurisitas de 14, 13, 17, siendo torturadas y violadas en los cuarteles. Es decir, estas cosas hay que relatarlas. En Laguna del Sauce se torturaron las monjitas con una piña en la vagina. ¿Qué es eso? Y la gente que se tiraron de aviones al mar. Podemos estar quietos y no relatar eso. Y a los hijos de los presos políticos que les robaron en las cárceles, adentro de los cuarteles. Y a las mujeres embarazadas que ellos violaron. Sí, ¿cómo podemos estar quietos frente a eso? En el próximo y último bloque, el testimonio de dos expresos de la dictadura. El riverense Ariel Chumbo Proti y el expresidente de la República, José Mujica Cordano. Quédese, enseguida volvemos. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098-79-67-37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. En Paysandú 110 y con el corazón puesto en el barrio Ciudad, está Ferretería Cabrera, con el propósito de brindar soluciones para el hogar, pero siempre cuidando el bolsillo de la familia riverense. Atendemos a nuestros clientes en el horario de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas. Ferretería Cabrera, una empresa que piensa y protege el interés del obrero. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. Panes, tortas, bizcochos, chivitos, pizzas, milanesas, pollo asado, asados, helados y mucho más. En nuestro mercado tenemos de todo. Llámenos al 3242-5178 y 98-4631-450. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. 24 de mayo al 1471 en Libramento. Para el equipo Construtec, cada proyecto es único. Por eso, nuestros clientes jamás son un mero número.
Nos hacemos presentes desde la atención, pasando por el diseño y llegando hasta la elaboración misma con calidad y seriedad. Ese es nuestro compromiso. Para cada momento, Construtec. Variedad en vidrios, mamparas, espejos, frentes comerciales, puertas, ventanas, techos y portones. Protecciones para piscinas y todo lo que busques en vidrios y aluminios. Construtec, calle 13 de Mayo, 1024, Santana o Libramento. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul. Um montão de vantagens, tchê. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul. O novo sucesso da fronteira, tchê. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Não vai te arrepender, APP Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. Não vai te arrepender, APP Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. El gran autoservice de Santa Isabel es Ohana. Exprovisión El Tío. Frutas, verduras, congelados, bebidas frías y lo que te imagines en materia de comestibles en general. Los domingos, pollos al espiedo y a la parrilla. Además, artículos escolares, bazar y electrónica. En su espacio anexo, amplísimo surtido de raciones para perros, gatos, aves y conejos. Vacunas y pastillas para su mascota y de todo en su sección Pet Shop. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y tarjeta Mides. Autoservicio Ohana, Avenida Italia, 2721, casi Arturo Núñez. Él entrega al teléfono 462-51-319. WhatsApp 099-123-158. Bon Appetit. La mejor opción en la frontera en materia de pizzas y chivitos está en Bon Appetit. Bon Appetit. Una amplia variedad de sabores de pizzas tradicionales e innovadoras. Además, los auténticos chivitos uruguayos que esperan tu visita, que será bienvenida en 24 de mayo 1471, a pasitos de esquina João Manuel. O recibimos tu pedido a través de la teleentrega por WhatsApp, más 55 9846 31 450. En Libramento, Pizzería Bon Appetit, tu mejor opción. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches, solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Doctor Gon 726, teléfono 23390. Ariel Proti, o el Chumbo Proti, como es conocido popularmente aquí en Rivera, es un histórico dirigente del MLN. Estuvo preso durante 8 años y nos cuenta la historia de su cautiverio. ¿Cuál era efectivamente tu participación en el MLN? Bueno, mira, yo entré a militar a nivel del MLN a principios de los años 70. Pero ya tenía una militancia bastante fuerte sin tener mucha conciencia de lo que estaba haciendo desde el golpe de Estado en Brasil, donde conocí una cantidad de refugiados y gente que era perseguida políticamente, y eran refugiados que estaban en el departamento, en el Uruguay, y en el departamento de Rivera en particular. Aquí había mucha gente que se refugiaba en la vieja estancia Carpintería, que era propiedad de Jean Gugular. Y tuve oportunidad de muchas veces colaborar con ellos en cosas que lo hacía tal vez más por aventura, curiosidad, que por conciencia política. Pero a partir del momento en que la militancia me llevó a desarrollar conocimiento en cuanto a la política, era evidente lo que estaba pasando y que paulatinamente avanzaba las fuerzas fascistas dentro
de nuestro Uruguay. Y te digo, por ejemplo, nosotros veíamos cómo los políticos se valían de la Constitución del Uruguay para elegirse gobierno. Y luego, que estaban en el gobierno, tiraban la Constitución y creaban, entre otras cosas, el Escuadrón de la Muerte y otras cosas parecidas, que les servía exclusivamente para reprimir el movimiento sindical, el movimiento estudiantil y todas las fuerzas progresistas y democráticas que en aquel momento se manifestaban. Entonces surgió la opción de dar una respuesta, por decirlo de alguna forma, que no era una respuesta armada, sino que era una propaganda armada. Eso se expresaba a través de lo que en aquel momento se llamó el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. Fui reclutado en algún momento junto con algunos compañeros, formamos un grupo importante que se fue ganando importancia a medida que nos requerían un apoyo cada vez más comprometido. Bueno, lo hicimos dentro de lo que pudimos. Había maestros, veterinario, profesor, y yo, que era productor rural, fuimos de los que formamos un grupo que en realidad empezó como un de apoyo logístico y terminó con responsabilidades bastante mayores. Y en esa circunstancia fue que, por un trabajo de inteligencia de la fuerza conjunta de la época, caímos presos. Vos caíste detenido ya cuando, antes incluso del golpe de Estado. Si no me equivoco, me habías comentado que en el año 72, ¿no? Exactamente. El día 4 de junio hice 50 años que fui detenido, un domingo en mi casa junto con mi esposa. Ya la veíamos venir, estábamos en preparativo para refugiarnos e irnos del país, pero nos ganaron de mano y el día 4 de junio del 72 fuimos con mi esposa detenidos y llevados al tercer regimiento de caballería, y dicho sea de paso, fuimos ferozmente torturados. En lo que me es particular fue sin interrupción durante 14 días. Allí. ¿Acá en el tercero mismo? Y en el tercero, sí señor. Aquí era el tercero, estaba. El jefe de la unidad era Calisto de Armas, coronel. Y otro teniente coronel, que no quiero dar el nombre porque existen familiares de esa persona que también era un cobarde, traidor, torturador. No doy porque el apellido, hay amigos míos que son parientes de él. ¿Esa persona a la que te referís ha pasado por tribunales ya o todavía no? No. En realidad, se murió de miedo porque supo de parte mía que yo lo iba a denunciar. Se entró en pánico y se retiró a su estancia y allí murió solito. Según me contaron, incluso unos hermanos que eran sargentos me contaron que se había amedrentado de tal forma esperando que lo llevaran preso y que se le dio un ataque cardíaco o algo por el estilo y lo encontraron muerto. Me contás si querés, ¿te animás a relatar algunas de las torturas que has sufrido? Sí. Al principio, como método de ablandamiento, plantón y golpes en las piernas y golpes en los oídos, choques eléctricos y después el colgamiento, es decir, no te ataban las muñecas separadas, te elevaban y quedas de pie con la punta de los pies nomás,
y ahí pasabas tiempo. 14 días consecutivos sometidos acá en Rivera a ese tipo de tratos. Después de determinado tiempo vos fuiste llevado a otro penal, ¿no? Sí, no, aquí tuvimos una situación muy jodida, ¿viste? Porque estábamos en una especie de cuchitril con un colchón todo húmedo, en el cual dormíamos y durante el día teníamos que permanecer sentado en él, y a veces nos ataban con alambre con las manos para atrás, a veces nos llevaban a los baños y alguna vez nos permitieron bañarnos, pero estábamos en una situación realmente muy jodida, muy precaria, ¿no? Incomunicados totalmente, y aprovechaban cualquier circunstancia para sacarnos a la máquina, como la llamaban. Bueno, mira, debo señalarle que después del día 4 y de los 14 días de tortura ininterrumpida, pasamos por el episodio de los cuchitriles, y el día 15 de noviembre del 72 nos llevaron al aeropuerto de Cerro Chapeo, nos pusieron dentro de un avión de un DC-10 y nos llevaron hasta el penal de Libertad. Allá el avión aterrizó en un campo y abrieron la puerta y nos tiraron para afuera con las manos atadas para atrás. Y nos tiraron como unas bolsas de cualquier cosa. Allí hicieron un corredor, nos pararon y pasaron por el corredor y ahí nos apalearon. En el fin del corredor había un camión, nos tiraron para dentro del camión. Ese camión nos llevó hasta las puertas del penal, y ahí pasamos por otro corredor más y nos llevaron a palo hasta el quinto piso del penal. Nos encerraron en la celda y allá quedamos unas cuantas horas sin saber qué nos podía suceder. Pero a pesar de todo, me resulta hasta risible la sorpresa que nos llevamos, porque nos encerraron en una celda y de pronto se abrió la ventanilla de la puerta y nos alcanzaron un plato con un suculento asado con puré, cosa que fue muy bienvenido porque teníamos un hambre que éramos unos tigres con el hambre que teníamos, no podíamos. Además, no nos animamos a comer, y el país también debe estar envenenado. No puede ser, ¿viste? Pero no, comimos y todos nos comentábamos, a pesar de que estábamos aislados por la ventana del penal. Comentábamos el milagro de comer un asado con puré después de tantos meses de hambre. Chumbo, tu familia, cuando ese tiempo de reclusión, ¿qué papel jugó concretamente? Porque no debe haber sido fácil para tus familiares más próximos, que seguían estando acá en Rivera, me imagino, tener que ir a verte, y si es que te podían ir a ver. Sí, mira, en realidad el papel de mi familia y fundamentalmente de mi esposa, ya fallecida ella hace 4 años, fue algo extraordinario. Fue un ejemplo de coraje, un ejemplo de solidaridad y de mucho amor, porque estuve 8 años y pico preso, y ella llegaba los días de visita, llueve o truene, ella, o dejaran o no dejaran, ella concurría al penal y muchas veces iba hasta la puerta del penal y no podía verme, no podía visitarme, y se venía de vuelta para arriba. Así estuvo hasta un buen día que resolvieron largarme, y en el momento en que se abrieron las puertas del penal, la encontré y de brazos abiertos para recibir. ¿Considerás que lo actuado por el movimiento que integraste en su momento valió la pena? Sin duda que valió la pena, porque fue el elemento catalizador para desatar algo que se veía venir lentamente,
y eso provocó una aceleración a los acontecimientos y terminó, es decir, empezó con el autogolpe de Bordaberry. Y después, como todas las cosas, era un títere, lo tiraron para un costado y asumió la cúpula militar, que era la que quería realmente que las cosas que tomaran el mando del país. Chumbo, ¿tenés algún sentimiento hacia Piris Bude y Amodio? No, aparte de sentir mucha lástima por lo que son, por lo que fueron, por lo que son y por lo que serán, el papel que ocuparán en la historia, en la buena historia del país. No, rencores no, no hay rencores. El rencor no construye. Y yo me considero una persona que por lo menos intento ser positivo y constructivo. Nuestro siguiente invitado exime cualquier tipo de presentaciones. Los invito a ver el diálogo que mantuvimos con el expresidente de la República, José Mujica Cordano. Bien, en 1972 vivíamos en un gobierno electo. ¿Vivíamos en democracia, Pepe? En democracia relativa. Habíamos sufrido un proceso de descomposición que venía de muy atrás. Es decir, hay un Uruguay que se sepulta históricamente cuando termina la Guerra de Corea. La misma crisis que se llevó a Perón en la Argentina desató una crisis económica que desembocó en crisis social y en crisis política. En el Uruguay, ¿cómo se expresó? Hubo un cambio memorable. 90 años había gobernado consecutivamente el Partido Colorado y perdió las elecciones. Y llegó un nuevo gobierno. Aquel gobierno colorado, el de don Luis Valle, se había ido sin querer firmar al Fondo Monetario Internacional. El nuevo gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional y comenzamos un proceso dentro de crisis, porque ¿qué había pasado en el mundo? Un terremoto para la región. Habían cambiado los términos de intercambio. Cada vez lo que vendíamos, lo vendíamos más barato y lo que comprábamos cada vez era más caro. Ese proceso se va a arrastrar en el Uruguay con una rotación relativa creciente y de gobierno en gobierno cada vez tenían que acudir más a medidas autoritarias. Eso no tenía mucho que ver con aquel Uruguay de la década del 40 hasta el 50, un Uruguay relativamente próspero, al que lo llamaban la Suiza de América. En ese largo proceso empezamos a ser cada vez más parecidos a América Latina. Bueno, la década del 70 la tenemos que ubicar en la culminación de eso. Tenemos un gobierno que quiere arreglar la crisis con medidas de seguridad, un parlamento que las levanta, un gobierno que las impone, con cierres de periódicos, con persecución sindical, con sindicalistas que van presos, con una represión en la calle, con palabras prohibidas. Es decir, se nos quiere a veces pintar de que estábamos en una especie de democracia primaveral y de pronto, no. Fue un proceso donde el Uruguay se fue desgastando en muchos aspectos. Y pasó, naturalmente, al parecernos cada vez más en América Latina,
El golpe de Estado apareció, pero el golpe de Estado hacía 15 años que se había venido. Había gente que lo pronosticaba. La central de trabajadores que se llamaba la CNT educaba a sus trabajadores que al golpe de Estado se le contestaba. Eso no fue una cosa improvisada, fue una cosa que ya tenía más de 15 o 20 años de prédica en la cabeza de los militantes sindicales. ¿Por qué? Porque el modelo de la época en América Latina, en un mundo que vivía en una fuerte confrontación, había sido el golpe de Estado por todas partes. Y había gente que pronosticaba que al Uruguay iba a pasar lo mismo. Bueno, por supuesto, algunos soñamos, entre me incluyo, que al golpe de Estado había que prepararse y enfrentarlo con una resistencia, con una huelga general que tenía que desembocar en una insurrección. Consideraban que podían parar ese. ¿Consideraban que con las acciones podrían llegar a detener ese golpe de Estado o a retrasarlo? Sí, naturalmente. Se pensaba que sí. Y se concertaba que sí. Que había que luchar. Pero se manejaron las cosas tan mal que cuando llegó la hora señalada, el movimiento popular en la calle estaba resistiendo lo que podía, pero las estructuras que tenían que acompañarlo estaban deshechas. Entonces, gran parte del pueblo hizo una resistencia formidable porque esa huelga general demostró un civismo tremendo en las cosas, pero es evidente que eso solo no podía detener una atropellada de la importancia que tenía. Todo un aparato del Estado en función de eso, ¿no? Claro, era un aparato del Estado que fue manejado precisamente para liquidar lo que iba quedando de libertades civiles, y hubo una embestida que fue mucho más allá de una respuesta elemental. Una dictadura que se mantuvo durante un montón, pero que no fue una dictadura solo militar. Recordemos que el golpe de Estado en Uruguay fue cívico-militar. Recordemos que una de las figuras más importantes del Partido Nacional en ese momento encabezó la institucionalidad, me refiero al doctor Echegoyen, que va a fundar la dictadura. De acá no quiere decir que todo el Partido Nacional haya respaldado, ni que todo el Partido Colorado haya respaldado. Lo que quiere decir que hubo fuertes personalidades de un lado y del otro que respaldaron el golpe militar. Ojo. Y vivimos lo que hemos vivido, desde luego. Por supuesto, buscando desde el punto de vista de los golpistas, eliminar las causas que ellos creyeron que hubo un ataque a la universidad, al pensamiento, a la intelectualidad, a la libertad de prensa, a ciertas tradiciones cívicas del Uruguay, como una embestida, y naturalmente se construyó un país cárcel con mucha gente perseguida, y con mucha gente que fue a dar el exilio, de todas las colectividades políticas, de todas las colectividades políticas. Porque así como señalé que hubo notorias figuras comprometidas con los partidos tradicionales que acompañaron a la dictadura, también hubo una multitud de ciudadanos de esas viejas colectividades que resistió y trató de hacer como resistencia todo lo posible. Quiere decir que
que en realidad la dictadura pasó, pero no logró convencer. Siempre mantuvo un foco de resistencia importante por todas partes. En ese marco está la cantidad de presos que hubo, que fue una enormidad para el Uruguay de aquella época, y muchísimos de los cuales no tenían otra responsabilidad que la responsabilidad de pensar distinto, a veces pintar un letrero, a veces de llevar una pequeña manifestación o de establecer un gesto de resistencia a la dictadura. Una cantidad de gente que estuvo injustamente detenida y presa. Usted, por lo que se deduce de sus palabras, usted separa muy bien lo que fue el accionar de quienes encabezaron o quienes incursionaron en la lucha armada y de los demás que también sufrieron cárcel, pero sin haber incurrido en acciones como esta de acá. ¿Usted reivindica lo actuado por su movimiento en aquel entonces? Yo creo que nosotros teníamos una sana intención. Lo de que el Uruguay tenía una democracia primaveral maravillosa es una mentira de carácter histórico. El Uruguay se venía degradando. Que íbamos a desembocar en una dictadura. Lo que tengo que criticarme es la mala eficiencia de conducción que determinó que a la hora señalada no le sirviéramos para nada a ese pueblo uruguayo que quiso resistir y que hizo todo lo que podía. Es una autocrítica que no se le había escuchado todavía y es importante destacarla. Usted ha manifestado en más de una oportunidad que entiende que el país solo se pacificará cuando ya no queden con vida ninguno de los protagonistas de un bando o de otro de los que combatieron aquellos años duros. ¿Se reafirma en sus dichos? ¿Considera que eso en algún momento podrá ser posible, que el país efectivamente se pacifique? Realmente, yo pensaba muchos años eso. Estaba convencido. Pero después de caminar por el mundo y ver lo que ha pasado en el mundo, por ejemplo, atravesar España y ver que en España todavía están revolviendo huesos y tratando de identificar gente cuando han pasado tantas y tantas décadas. Sí que hay heridas que perduran demasiado en el tiempo y que se sostienen. Entonces, no es un problema de justicia. En la vida hay que aprender que hay cuentas que no se cobran nunca. El problema es más hondo. El problema es saber la verdad, que es otra historia. Más que condenar, está en hacerse cargo, saber lo que pasó. Y fundamentalmente intento reflejar el sentir de muchos familiares que tienen esa herida de no saber qué pasó con sus familiares, con sus hijos. Eso queda como una cosa latente en el tiempo que al parecer no se puede olvidar ni dejar atrás. Y como tal, en mi última intervención que hice en el Senado de la República cuando me retiré, a alguien muy representativo le pedí: no justicia, sino saber verdades que pudieran servir para que mucha gente de este país, familiares sobre todo,
cierren su interrogante en el tiempo. Y recuerdo que dije, hay más verdades en los casinos que en los juzgados. ¿Considera usted, Pepe, que en las Fuerzas Armadas actuales ha cambiado el modo de pensar, de catalogar o de concebir la dictadura o la democracia, como si lo comparamos con los mandos militares de los años 60 y 70? Yo pienso en general que sí. Y pienso que también la gente más valiosa de las Fuerzas Armadas debe haber repensado, también debe haber aprendido una lección de carácter histórico. Y hay una cosa que lastima, que la realidad histórica nos esté divorciando de los militares actuales. No quisiera que se traslade eso. Me parece que es esencial que nos incorporemos a un nosotros colectivo, que no significa ni pensar lo mismo ni andar a los besitos, sino aprender profundamente a convivir con diferencias. En realidad, el mayor triunfo que puede haber en la alta política es el que puede tener aquel que logra transformar a un enemigo en un adversario. Porque lo más importante que puede existir en la sociedad es precisamente aprender a convivir con diferencia y hacer viable la marcha de la sociedad. Ese es nuestro desafío de hoy. ¿Guarda rencores, Mujica, a pesar de ese afán por intentar transformar a quienes fueron enemigos o quienes se pretenden ser enemigos en nada más que adversarios? Sí, hay mucho fanatismo siempre. El ser humano tiende a razonamiento en blanco y negro. Y le cuesta mucho ver los matices. Y ni lo blanco ni lo negro puro existen, sino que lo que existe es una gradación humana. Pero en el largo plazo, uno aprende que el cultivar el fanatismo y el rencor nos termina autoenvenenando a nosotros mismos. El odio, como el amor, son ciegos. Con esta diferencia, el amor es creador y el odio nos destruye, nos autodestruye a nosotros mismos. Entonces, hay un desafío. Hay cosas que hay que ponerlas en la mochila y ahí quedan y aprender a caminar con ellas. Pero lo importante es caminar hacia adelante y si uno se pasa mirando para atrás, intentando cobrar cuentas impagables, lo más probable es que tenga envenenado el camino de caminar hacia adelante. Y la vida, mi amigo, es esperanza. Y hay que luchar por ella. Las dos últimas preguntas, Pepe. ¿En algún momento en los años subsiguientes a la recuperación de la democracia llegó a temer por una nueva intentona golpista, fundamentalmente en los primeros años después de recuperar la democracia? Sí, sí, más. Tuvimos fuertes divisiones internas. Por eso. Hubo gente que se fue incluso del país
porque cuando salimos a militar públicamente y abiertamente, nos decían que estábamos locos, que nos iban a matar a todos, que iba a pasar esto y iba a pasar. Y nosotros creíamos que teníamos que jugar ese partido, salir de la sombra, poner el cuero en la calle, porque era la manera de ayudar a reconstruir la convivencia en el propio país. No nos arrepentimos. Creo que ayudamos a construir la convivencia en este país. Era muy fácil estropearla. Diría mucho más fácil estropearla que afirmarla. Y hemos logrado un triunfo, aprender a convivir y ser parte de la construcción de esta sociedad. Para finalizar nuestro programa de hoy, hicimos a todos nuestros entrevistados la misma pregunta. A 38 años de recuperada la democracia, ¿consideran aún que es posible volver a vivir un periodo dictatorial en el Uruguay? Veamos qué nos respondieron. A pesar de que Uruguay se ha caracterizado post-reapertura democrática por tener una democracia sólida desde el 85 a la fecha, hay algunos acontecimientos que se vienen suscitando que hacen realmente, no solo acontecimientos, sino algunos discursos de tono anacrónico, diría yo, que no es que dé miedo, sino que hay que estar atentos. Bueno, querría pensar que no, pero ¿cómo saberlo? Lo que sí creo es que Uruguay es un proceso bastante engorroso y pedroso y triste en relación a la transición, ¿no? La justicia transicional, que hace que estemos bastante atrás en lo que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos, por verdad y justicia ante todos estos crímenes cometidos en el golpe de Estado, tras el golpe de Estado y antes. Yo creo que a pesar de que todavía tenemos muchas deudas en cuanto a la memoria y en cuanto a justicia, ¿no? con mucha gente, creo que eso marcó demasiado al país, a todo el mundo, a las personas de todas las tendencias, digamos, como para volver a una situación como aquella. Yo la verdad que soy optimista en ese sentido. Y escuché una profesora jovencita de historia que dijo, ay, ojalá volviera la dictadura, y yo la miré y le dije, no, yo sé que no lo podés decir esas palabras así, pero no te quiero decir, nunca la digas. Intentá entender lo que vivieron, tanto de un lado como del otro, para no poder, no repetir eso así en vano, como que son palabras, hay un deseo, porque fueron tantas las cicatrices, tantas las historias, tanto lo que marcó, que yo voy a cumplir 51 años este año, y hay cosas que yo no las puedo hablar. Hay cosas que me costó 3 minutos de video, aunque parezca mentira, y que yo soy muy para arriba y muy de decir, va, vamos, se me cierra, y capaz que mi hermano, el mayor, sufrió muchísimo más que yo, porque el desprenderse con 4 años sin entender, que él solo me decía, el día que vinieron los milicos a casa, tú eras bebé y yo me fui para el cuarto corriendo. Habían prendido a mi padre, y mi madre no sabía nada, estaba allá en casa, en Montevideo vivíamos, y entraron y robaron todo, se llevaron todo. Lo que no entraba él, con 4 años yo creo, porque era un niño, rompían con las botas, decía él, rompían con las botas lo que no entraba en las camionetas. Y dice que él dijo, a mi hermana no la toques. Y él tenía 4 años. Entonces, todo lo que él vivió, de que además él convivió con mi padre, él era demasiado sensible y todo lo demás. Yo qué sé, no es excusa, porque el mundo es su adicción, el mundo es su... Todo lo que él sufrió, yo creo que dejaron marcas
que espero que la gente hoy en día que sepa que la democracia, la libertad es una cosa magnífica, impresionante, que no se la puede quitar a nadie, y principalmente que la libertad de pensamiento, porque eso fue lo que se, no solo de acción, que pueden ser, no estoy a favor de la violencia, todo lo que a mí me parece que la violencia, más violencia genera, pero el que te quiten la libertad de pensamiento, te quitan todo. Sí, hay, siempre hay alguna nostalgia, y hay gente que cree que con medidas autoritarias se transforma y se arregla la realidad. Y los hechos vienen demostrando que las sociedades modernas cada vez son más complejas y lo que menos precisan es autoritarismo. Es otra cosa lo que necesitan. Cada vez son más complejas y diría, cada vez son más difíciles de poder ser manejadas con un sentido jerárquico. Alguien que manda y una multitud que obedece. Más por el contrario, están generando diversos centros, todos importantes, y tal vez el equilibrio de la política del futuro es buscar que esos distintos centros no se impongan unos sobre otros. Con, es terriblemente compleja. La sanidad es terriblemente compleja, la cultura es todo un mundo. Cada uno de esos sistemas, la justicia, dentro de poco va a aparecer, la justicia digital. Cada uno de esos mundos tiene sus propios códigos. Creer que alguien puede resumir ese mundo creciente de dificultades y que funcione con ordeno y mando es una ingenuidad primitiva. Por eso, el futuro de los gobiernos es luchar por mantener un equilibrio entre esos distintos centros para que ninguno se imponga al otro y se pueda convivir. Las cosas van a ser cada vez tan complejas que ninguna cabeza puede resumir los desafíos que se dan en cada uno de los distintos frentes que tiene la sociedad. Y bien, amigos, así llegamos al final de un nuevo programa de Edición Ilimitada. Cabe acotar que hubiéramos querido entrevistar a dirigentes o simpatizantes de todos los partidos políticos, pero ello no fue posible al no haber recibido respuestas afirmativas que lo permitieran. Aún así, creemos haber hecho un trabajo medianamente digno y al menos informativo. Y nos despedimos hasta la semana próxima diciéndoles que si el programa de hoy fue de su agrado, el próximo lunes, después de Rivera Noticias, apenas pasaditas las 21 horas, los esperamos aquí mismo en Canal 8 para un nuevo programa. Tengan una buena semana.